Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Finanzas al Golf en Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, y también Televisión Golf y Radio TV Golf, que no lo menciono, pero ahí están y ustedes nos siguen también por ahí. Y bueno, y vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar con un especialista en finanzas y además súper conocido en YouTube y en todas las redes sociales. Ahí estamos. Borja Tup. Borja Muñoz Cuesta, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar aquí, Mariano, y gracias por darme la oportunidad de estar con tu comunidad. Yo creo que has elegido mal día porque, como te comentaba, llevo 6 días sin fumar, sin beber, no he matado a nadie, lo cual es importante, pero tú eres el primero que vamos a tener una conversación, así que vamos a ver por dónde sale. Yo no tengo ni idea de trader, o de trader, o como se llame. Tú eres un hombre que, por lo que he podido... O sea, no he querido leer mucho para no intoxicarme, pero no he podido evitar ver alguna entrevista muy buena, la última que tienes, alguna cosa. Eres un hombre que viene de banca. Correcto. Ahora me comentabas de consultoría. Sí, 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 sí. Bueno, he tenido un peregrinaje, una experiencia vital que al final desembocó en el trading, porque en realidad mis objetivos convergían absolutamente con la filosofía que hay detrás de ser trader, ¿no? Yo no quería ser ni muy rico, ni quería tener una tarjeta que pusiera jefe de zona o director de algo. Presidente. O presidente, o CEO, o cosas de estas. CEO, eso queda muy bien también. Claro, queda muy bien. Y quería ser CEO de mí mismo, ¿no? Quería ser más independiente y tener más libertad. Y entonces yo me encontraba, como posiblemente mucha gente, en una jaula de oro. O sea, tenía el prototipo de vida idónea, ideal, ¿no? Pues trabajo estable, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no era feliz y necesitaba encontrar algo que me diera más independencia y libertad. Y eso me lo ha ofrecido el trading. Porque el trading, que no deja de ser comprar y vender activos financieros, es decir, trabajar en la bolsa, te permite un ratio de euro-hora muy bueno. Porque nuestro trabajo no podemos desempeñarlo durante 8 horas como cualquier otro trabajador. Tenemos que estar en momentos muy claves del mercado, en plena concentración, y eso, cuando lo haces bien, te permite que tengas un ratio de euro hora pues como... altísimo. Pues como el de un gran directivo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi vida no me gustaba. Yo los domingos entraba prácticamente en depresión por saber que tenía que ir a mi puesto de trabajo a vender algo que no creía, con compañeros que no había elegido. Y entonces buscaba alternativas, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que tuve es hacerme preguntas. Yo siempre me hacía preguntas de ¿se podrá trabajar 10 veces menos y ganar 10 veces más? Y todo lo que se me ocurría era ilegal. tráfico de drogas, trata de... Sí, eso suele ser claro, ilegal. O futbolista al Madrid, pero claro, con este tipín, pues iba a ser que no, ¿no? Pero descubrí la especulación bursátil, ¿vale? La especulación bursátil te permite eso, te permite que con poco dinero, en poco tiempo, puedas ganar una gran rentabilidad. Y bueno... Define poco dinero. Poco dinero es, pues uno puede hacer trading por lo mismo que le cuesta constituir una sociedad en España. Uh-huh. Es decir, uno desde 3.000 euros puede hacer trading. No se va a hacer millonario, evidentemente, pero puede hacer un mini job. Y hay gente trabajando 8 horas al día por un mini job. Entonces, insisto, yo me hice esa pregunta, ¿cómo puedo hacer eso, ¿no? ¿Cómo mi ratio de euro hora puede ser más rentable? Porque yo me encontraba con carrera, máster, en una escuela de negocios prestigiosa, en un buen trabajo, echaba mi cálculo y la persona, la asistenta que trabajaba en casa, ganaba más que yo. Sí, porque tú estabas 22 horas trabajando y ella no. Una hora de tránsito, allí 10 horas, y luego restas, pues comprarte un traje, la comida, y dice, vale, neto por el número de horas. Y dice, pero sí, es tremendo. De hecho, a la gente le invito a que haga ese cálculo y es dantesco. Es decir, entras en depresión cuando ves que... Pero que además no dejen de fumar al mismo tiempo, entonces se pegan un tiro en un pie. Bueno, pero ahí estás ahorrando esa cajetilla al día, ¿no? Pero bueno, es así, vendemos muy barato nuestro recurso más escaso, porque el dinero va y viene, pero yo 40 años ya no vuelvo a tener nunca más. Entonces, lo que no haga se esfuma, ¿no? Entonces, yo eso es lo que no quería hacer, ¿no? Entonces,
caigo en el trading por necesidad, no porque me encanten los mercados financieros, no porque haya estudiado finanzas, simplemente porque encontré una solución a lo que yo quería, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hay una trayectoria pues plagada de errores, plagada de anécdotas dolorosas, hasta que uno por fin consigue la consistencia, que es ganar mes tras mes, trimestre tras trimestre, que no es fácil, pero que, bueno, con disciplina se consigue, ¿no? Si he sido yo capaz de conseguirlo, lo va a hacer cualquiera, ¿no? ¿Te ha costado 10 años, decías? Sí, me ha costado 10 años llegar al nivel en el que estoy hoy. Me ha costado bastante menos ser rentable, ¿no? Pero es capaz de hacerlo todo el mundo. Yo siempre insisto que la única persona que suspendió finanzas en ESADE fui yo. Y hoy más de 10 años después, son los compañeros de ESADE los que me piden consejo de cómo ganar o cómo no perder dinero en las inversiones que tienen, ¿no? Y es curioso porque me pasó eso, ¿no? La vida es así, efectivamente. Eso es. Y entonces, todo el mundo podría hacer trading. Quizá no todo el mundo está en el momento perfecto, pero, vamos, he visto casos tremendos. O sea, de hecho, mi mejor alumna es una señora septuagenaria que hoy triplica su pensión, vive en Chamberí, y si tú la ves entrar, dices, esta mujer no puede ser una especuladora bursátil, porque es imposible, ¿no? Pero al fin y al cabo, entiende una metodología, aplica un método, es absolutamente talibán a la hora de ejecutarlo, y tiene un desapego al resultado tremendo, ¿no? Porque después de 70 años, una vida, haber superado un cáncer, tal, pues dile a esa señora que hoy se preocupe porque hoy hemos perdido y ha perdido 100 euros. Pues le da absolutamente igual, ¿no? Entonces, y es una de mis mejores alumnas, ¿no? Y por lo tanto, si ella ha sido capaz de hacerlo, si yo he sido capaz de hacerlo, todo el mundo lo puede conseguir. El problema, Mariano, es que a este mundo, al mundo de la bolsa, al mundo del trading, la gente viene con unas expectativas muy altas porque ha visto el lomo Wall Street o ve anuncios en la publicidad con los Lamborghinis y las Infinity Pool, y entonces la gente pues dice, no, pues yo trabajo... Por menos de 300.000 al día yo no me apego. Correcto. Yo trabajo 10 horas al día por 1.000 euros, pero luego quiero pasar a ganar 10.000 al día, ¿no? Y eso no puede ser. No puede ser. Por cierto, tenemos un momento Holiday Golf, que estaba tan entretenido con el tema y con tantas preguntas además en la cabeza que se me había olvidado. Bueno. Y tenemos un momento Holiday Golf y que voy a repetir por tercera vez porque es que mi hija no llega, entonces hay que repetirlo. Y te va a dar algo muy, muy típico en tema de las finanzas a la antigua. Qué bueno. La visera y en el póker también, ¿no? Es inevitable. Qué bueno. Entonces yo creo que por ahí tenía que ir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por hoy. Bueno, es una de las mejores marcas de golf, Bridgestone, que sí, luego sí. Se meten conmigo porque yo sigo diciendo Microsoft en vez de Microsoft, pero esta es otra historia. Vale, sí, y decimos iceberg y es iceberg. Exacto. No pasa nada. También digo Londres, sino London, pero tampoco veo yo que... Bueno, si termino enrolándome en el golf, prometo usarla con mucho cariño. Es un trato. Quiero decir, yo estoy dispuesto a llevarte además a jugar al golf. Sí, porque el golf es tremendo. Tiene muchísimas similitudes con mi actividad, la verdad. Lo hablábamos hace un momento. Por cierto, aquí tengo dos libros que también me tienes que contar, que yo me voy a leer, porque... Bueno. Y yo te voy a empezar a preguntar, ¿cuánto se gana en esto? ¿Cuánto? Uh-huh. ¿Qué hay que invertir? Las típicas preguntas, porque claro, es inevitable. Claro. Ver a un hombre que ha conseguido hacer lo que has hecho tú. Sí. Y que además dice que todo el mundo lo puede hacer, pues yo creo que total. Todos los que tenemos aquí escuchándonos, que son varios decenas de miles, creo que les va a gustar la idea. Me hacen una seña, pero me he perdido. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Que se ha acabado? Vale, que se ha acabado. Volvemos ahora mismo. La jefa ha dicho que nos vamos a la vuelta. Pero síganme los consejos y, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Y ahora unas imágenes del espacio social Circa Ansoia, que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí.
no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Buscan la bola de Tiger para jugar como él? ¿Buscan un material único de golf? Bryston Golf se lo va a dar, con la maravillosa bola de Tiger. Única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores. Aquí estamos, segundo bloque, como decías tú. Por cierto, tienes un libro que se llama El pequeño libro del day trading, ¿no? Segunda edición. Sí, ya tercera, no te he podido traer la tercera, pero... Bueno, pues no es más todavía, tercera edición, El pequeño libro, algo parecido a Miraf, que ha sido... Correcto. ¿Quién nos ha puesto en contacto? Sí, yo me lo voy a leer rápidamente. Sí, sí. Y a mí este, que me gusta además muchísimo el título, Cambia de vida en 90 días. Todo lo que necesitas para convertir el trading en tu profesión. Prólogo de Daniel Lacalle, nada más y nada menos, miembro del Partido Popular, si no recuerdo mal, y además el que lleva ahora mismo todos los temas... Sí, creo que sí. Económicos, ¿no? Y también de SADE, por supuesto. Sí, bueno, no estoy muy en política, la verdad, no sé lo que está haciendo Daniel, pero la verdad que tuvo el placer de brindarnos el prólogo,
y posiblemente sea lo mejor del libro, evidentemente. No, pero bueno, que se haya brindado ello. Y estás ya también en tercera o cuarta edición. Sí, ¿no? Cuarta edición. Además, Planeta me escribió el otro día que lo van a hacer de bolsillo, y para mí es fantástico, es muy buena decisión, porque lo importante para el escritor es que la gente lo lea mucho. Entonces, si está a un precio más accesible, pues tendremos más mucho posibilidades. Mejor, sí, tapa blanda y en un formato bolsillo. Sí, sí, o sea que muy contento, muy contento. Cuéntame lo que vamos a encontrar en estos dos libros, que me voy a encontrar yo. Pues fíjate, en este último, en el pequeño libro del day trading, vas a poder encontrar, a mí básicamente el briefing me lo hizo Planeta, me dijo, mira, llevas una década en esto, hay gente que se hace muchas preguntas, resúmelas. Y entonces es un compendio de más de 100 preguntas que me suelen hacer cuando la gente quiere iniciarse en el trading, ¿no? Pues desde qué tengo que estudiar, qué ordenador comprar, qué mercado se va a adaptar más a mí, o hay de todo, ¿no? Hay 100, hay muchísimas. Entonces es un pequeño vademécum de cuestiones que... Preguntas frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes, y yo creo que están muy bien atendidas, y la verdad es que gusta mucho. El formato además es bastante bueno, como tú bien conoces por Meirab y por otros autores, y la verdad es que estoy muy contento. Y sobre todo está ayudando a mucha gente, que lo más gratificante de escribir, porque de escribir nadie se puede ganar la vida, ¿no? Sobre todo en ensayos, ¿no? que en novelas sí, es sobre todo el contacto con el lector, saber que al leerte pues han mejorado parte de su operativa o su vida incluso, y bueno, es alucinante. Es lo más bonito cuando recibes los mails. Yo también he escrito un libro, y no con Planeta, sino, ya sabes, tengo tendencia a hacerlo yo todo, y lo hice con Amazon, y vendí 5.000. Maravilloso. De momento 5.000 y pico copias. Bueno, no es poco. Que no está mal, no está mal para un libro de golf, que tú fíjate. Sí, sí, sí. Y lo más bonito es eso. Oye, ¿y cuál es la primera pregunta del libro? No lo sé, no me acuerdo. Pues te la hago yo entonces. Esto, ¿y de esto se puede vivir bien? Sí, se puede vivir muy bien. ¿En primer año o después de 10 años de esfuerzo? Depende de tu disciplina y de lo comprometido que estés con tu cambio de vida, con hacer el trading una realidad. Tenemos mucha gente que simplemente quiere el trading como un plan B. Muchas gracias. Como un complemento a su actividad profesional. Hay gente que se quiere dedicar a full, y en realidad yo, que pues por fortuna ya he tenido muchísimos alumnos, me doy cuenta que la diferencia entre el que lo consigue y no lo consigue no está en la parte técnica. La parte técnica la entiende todo el mundo a los 4 meses. O sea, ninguno, el 100% de mis alumnos... ¿4 meses? Sí, 4 o 5 meses. El 100% de mis alumnos no tienen dudas técnicas. Es más la gestión de uno mismo, ¿no? Porque el dinero, y ganar y perder dinero, va a sacar posiblemente lo peor de ti, ¿no? Va a sacar esa codicia, esa euforia, ese pánico. La gente personaliza lo que le pasa. Cuando tú tienes un método, te estás basando en probabilidades y en estadísticas, pero la gente lo olvida. Entonces, cuando pierde, se vuelve loca. O piensa que no vale para esto, ¿no? Y al igual, pasa al contrario cuando ganamos, ¿no? Uno puede estar preparado para ganar un día lo que antes ganaba en un mes. Ya, pero si le pasa seis días seguidos, pues no, automáticamente preparado. Mariano deja de ser Mariano, se vuelve una persona que levita y que va a un metro del suelo por la vida. No, pero es que yo tengo 58 años y eso ya me ha pasado dos veces. Me iba a tomar tu Coca-Cola, estaba a punto de tirar. Es mía. La tercera yo creo que no se daría, ¿me entiendes? Ya me ha pasado eso otras veces. Pero hay que estar muy, o sea, es duro emocionalmente. Entonces, la clave es cómo te enfrentas a todo ese tipo de carrusel emocional. Evidentemente, cuando vas teniendo experiencia ya sabes gestionarlo, no te crees Tom Cruise cuando te viene una racha buena, y evidentemente no personalizas y piensas en probabilidades. Pero eso es algo bastante complejo, porque no estamos diseñados ni desde pequeños para trabajar en probabilidades, ¿no? Y el trading tiene sus complejidades, hay días que no hay que hacer nada. Y tú has hecho trading, has trabajado, pero dile a cualquier empresario o cualquier trabajador que vaya a su trabajo y no haga nada, y el jefe le diga, muy bien, gran día. Pues en el trading pasa eso, ¿no? Entonces muchas veces pues queremos hacer más de lo que pensamos, tenemos mucha soberbia, vamos muy altaneros al mercado y en realidad somos plancton, o sea, el mercado nos devora. Y luego también yo procuro ser muy realista, ¿no? Hoy por hoy nos permiten una tecnología, nos permiten conectarnos desde cualquier dispositivo a cualquier hora del día,
con herramientas que eran hace 20 años ciencia ficción. ¿Por qué, Mariano? Para comerte tu dinero. Correcto, porque el único objetivo es llevarse el dinero de la gente que entra, ¿no? Entonces, tienes que ser muy meticuloso para saber jugar bien, ¿no? Y a ese respecto hay algo muy curioso en el trading y es, caramba, la gente en el trading no le gusta entrar porque la gran mayoría de las personas pierden. Pero ahí radica precisamente la ventaja. Yo soy capaz de ganar porque la inmensa masa que va a hacer trading lo hace muy mal. En realidad yo no le voy a ganar nunca un euro a Goldman Sachs o a JP Morgan. Se lo voy a ganar a Mariano, que entra con soberbia, sin un método, emocionalmente desequilibrado para hacer trading. A ese es al que le voy a ganar dinero, ¿no? Condicionado a ganar por ganar, ¿no? Correcto. O, por ejemplo, mucha gente se introduce en este mundo por necesidad y es bastante clasista. O sea, aquí quien opera por necesidad pierde por obligación. Entonces dices, vale, si necesitas pagar el recibo de la luz o te van a desahuciar, no puedes hacer trading. Es que no es una medida, no es una medida desesperada, ¿no? Y mucha gente llega así, ¿no? Yo muchas veces digo no a alumnos que piden préstamos para hacer mi formación, hacen o tienen una situación dantesca, ¿no? Bueno, primero equilibra tu vida, estabiliza tu situación financiera y después el trading puede ser un plan B, un complemento perfecto, incluso más adelante puede ser el plan A, es decir, puedes dedicarte a ello, ¿no? Pero lamentablemente así la gente no llega al trading y hay grandes batacazos. Pero insisto, gracias a que el 80, 90% de la gente que entra a esto pierde, los que sabemos jugar tenemos una probabilidad de robar un eurito al 80% de los que pierden. Y de por vida, ¿no? Si este mundo, el mundo del trading, fuera un 50-50, no habría ventaja. Un día ganaría Mariano y otro día ganaría Borja. Gracias a que Mariano pierde el 90% de los días, Borja puede vivir muy bien, ¿no? Y eso es un poco lo que yo trato de hacer, ¿no? Acortar la distancia entre el esfuerzo y el resultado, es decir, que la gente no tarde 10 años en conseguirlo, pero que luego se apalanquen en mis errores, en mi experiencia y lo consigan, ¿no? Y pasen rápidamente al grupo del 20% que no se hacen millonarios, pero que son capaces de sacar dinero del mercado. Que no se hacen millonarios. No se hacen millonarios. Yo no enseño a hacer millonario porque si no ya lo sería, ¿no? No tengo avión, no tengo un palacete ni tal. O sea, vivo muy bien, pero... Tienes tiempo, que era una de las cosas que decías. Es que es el recurso más escaso que tenemos. Es que nos vamos a morir, eso es seguro. Uh-huh. Y disfrutas de la vida. Claro, entonces, es que yo, por ejemplo, entré al trading sin tener una hija. Pero ahora digo, madre mía, qué lucidez tuve. O sea, porque soy el único padre que va a colegio a por sus hijas, la reunión tal. Si un día se pone mala, no tengo que pedir permiso a nadie. Me quedo en mi casa con mi hija, jugando, dándole cariño, ¿no? Entonces, no sé, la vida pasa muy rápido, perdemos muchas cosas por tener trabajos que odiamos para luego, además, ¿qué? ¿Cuánto estamos, no? Y la gente trabaja, hay una regla del 40-40-40, ¿no? La gente trabaja 40 años, 40 horas al día para que le quede una pensión de un 40%. O sea, no sé. Que yo ahora creo hasta es dudosa el que te quede eso. Bueno, los de mi generación, de luego, que tienen que ir pensando en otras alternativas porque no va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos narcotizados y estos libros tratan de despertar. Muchas veces yo no destilo ahí la técnica porque no podría. Y porque además tengo un curso que prefiero que paguen y que lo compren y ahí te explico todo. Pero sobre todo es una campana, ¿vale? Para intentar despertar a la conciencia de decir, oye, ¿esta es la vida que quieres? O sea, pregúntale al niño ese que fuiste, ¿estás contento? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasa. La gente vive narcotizada y yo procuro, desde mi modesta tribuna, pues intentar darles otro punto de vista. Yo tenía para los 40 un plan, uh-huh, cuando tenía 18 o 17. ¿Tú tenías un plan para...? ¿Qué va? Yo he sido un cenutrio. Yo ojalá hubiera tenido un plan. De hecho, ahora, por ejemplo, tengo a muchos alumnos, millennials, generaciones muy jóvenes, que digo, ¡guau! Yo descubrí esto con 29 años y no tenía un plan. Yo lo único que ya hubo un momento en el que sonó la campana y dije, es que yo hubo un día que yendo al trabajo estaba deseando que me pasara algo, que me cayera en la moto para no poder ir al trabajo. Y ese día fue el que dije, hostia, esto ya es autodestructivo, no puede pasar, ¿no? Y en realidad mi mujer no quería un director de banco, quería un tío feliz y yo no lo era, ¿no? Entonces tuve que tomar decisiones. Fue el trading, pero hubiera sido cualquier otra cosa. Claro, claro. El trading es absolutamente eficiente.
Pero te prometo, Mariano, que si mañana encuentro algo más eficiente, yo dejo el trading. O sea, no soy un apasionado, yo soy un apasionado de la vida, no del trading. Esa es la idea, yo creo que esa es la idea. No, yo te decía que tenía un plan que no cumplí, claro. Ah, bien. Porque según fui avanzando me di cuenta de lo mismo que te diste cuenta tú. Que no, que había que disfrutar. En un principio disfrutaba con una cosa, pero cuando llegó mi hija, algo parecido que te ha pasado a ti. Primero mi mujer. Esto no tiene sentido, esto hay que cambiar de vida. Mira dónde hemos acabado, ¿eh? Hablando, pues, hablando en YouTube, pasándome mientras que la próxima vez tomé una copa de vino, está muy rica, es lo más tiene la cuesta. Bueno, es que con copa de vino no me fío ya de lo que puedo decir. Volvemos ahora, por favor suscríbanse, denle a la campanita y escúchenme los consejos, que son hasta buenos. Y ahora unas imágenes del espacio social Silicon Soya, que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf: Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro, entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta,
escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Century 21, y específicamente Century 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir. Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer. Aquí estamos, tercera parte, estábamos disfrutando del sushi del Silk. Bueno, tú eres un asiduo del Silk and Soy, además. Sí, me encanta este sitio, la verdad. Y además, aquí siempre pasan cosas. Exacto, aquí siempre pasa. Además, él se ha tomado wasabi con el tema y no se le ha visto que haya llorado ni ha tenido ningún problema. Un wasabi muy asequible para cualquiera. El problema es que yo ya tengo una tolerancia brutal, wasabi, brutal a esto, entonces necesito comer con un extintor al lado. No, ya tengo tolerancia total a eso. Oye, estábamos hablando mientras que, bueno, hacíamos una parada y que tomábamos el wasabi, de la cantidad de cosas que tenemos por delante, de las posibilidades de plan B y plan C que tenemos. Tú hablabas de una, que eso no lo hemos hablado, pero hablabas en una entrevista también que en una parte de tu canal, de alguna persona, una amiga tuya con 50 años, dos hijas, que la habían echado de banca, después de hacer perfectamente sus funciones y haberlo dado todo. Totalmente. Y no tenía ese plan B ni ese plan C. No, porque el problema es que ha estado sin asumir la responsabilidad sobre sus finanzas y sobre su futuro y delegándolo en un tercero, en un consejo de administración, en un jefe y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que empoderarse, hay que tener más responsabilidad sobre lo que nos pasa financieramente en la vida y demás, ¿no? Y saber que la vida te cambia en una tarde, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Vienen tiempos turbulentos o por lo menos... Hablábamos de eso, efectivamente. Claro, o por lo menos donde el modelo que se ha seguido posiblemente no permanezca, ¿no?
Entonces, yo por ejemplo siempre digo que las personas tienen tres opciones. Pueden tener un trabajo, un oficio o una habilidad. Y yo creo que tu hija no tiene que buscar un trabajo, pero ni siquiera un oficio, tiene que ser muy hábil en algo. Porque quien tiene una habilidad la tiene aquí, en cualquier sitio, y además es capaz de desarrollarla en múltiples facetas, ¿no? Entonces yo creo que vamos hacia una sociedad donde se va a premiar la habilidad, el trabajo no, del trabajo te van a echar siempre. Y los oficios, pues evidentemente sí, incluso, oye, pues hay gente que tiene pasión por sus oficios, lo hace muy bien y le paga muy bien, pero creo que es el hecho de adquirir una habilidad que sea única y que te retribuya muy bien donde tenemos que ir, ¿no? Porque el modelo que se ha llevado ahora, pues yo creo que es caduco, en España al menos, y no es una cuestión que no quiera la clase dirigente, por muy inepta que sea, ¿no? Sino es cuestión demográfica. O sea, es que cada vez somos más longevos, hay cada vez más gente mayor, y la base de la estructura del trabajo, la gente que va a cotizar es menos. Entonces, ¿cómo se lleva? ¿Cómo, todo esto, ¿cómo la gente va a permanecer con su nivel de vida, con su estatus? Imposible. Si no piensas diferente, si no actúas, si no piensas en un plan B, si no empiezas a ahorrar desde muy temprana edad. Porque, bueno, la verdad es que en España se vive muy bien, vivimos muchos años y luego nos gusta además salir a tomar una cañita. Nos gusta vivirlo. Eso es. Entonces, pues uno tiene que ser consciente, ¿no?, de todo eso. Y decías tú lo de la renta básica, pues fíjate, la renta básica que antes era un postulado, ¿no?, de ideologías muy, no sé, muy bolivarianas, sí, ¿no? Parece quizá todo bolivariano lo que viene en los planteamientos, renta básica. No, pues hoy, fíjate, marihuana gratis. Pues fíjate, Mariano, hoy la renta básica es un postulado de precisamente todo lo contrario, de realidades muy liberales, ¿no? Porque no podemos estar ciegos o miopes a esa realidad, es decir, donde la robótica, la inteligencia artificial va a trabajar más por nosotros, ¿no? Entonces, creo que es la única alternativa para que de repente no te asalten en casa, ¿no?, a robarte. Es decir, es mantener un poco el orden. Y además yo, incluso, fíjate, soy un poco vaticino incluso hasta un éxodo urbano, ¿no? En los 50, 60... Pero hablábamos ayer, mi mujer y yo. Hubo un éxodo rural, la gente abandonaba los campos porque se empobrecía y llegaba a las ciudades con el santo grial, pero la renta básica va a ser capaz de revertir eso. Es decir, bueno, pues con 1.000 euros en Madrid... Vivo mucho mejor en otra parte y además... Con 1.000 euros en Madrid no voy a poder vivir, pero si con 1.000 euros en ese pueblecito de Soria, con mi pequeña huerta, pues a lo mejor... sí que seré capaz de sustituir. Nada, un hospital buenísimo de la capital. Donde y tengo aire fresco y demás, ¿no? Entonces, vienen épocas muy interesantes. Yo creo que la renta básica, bueno, hay de hecho estudios del MIT, proyecciones a 2040, 2050, donde cae el 70% de la producción, o sea, es decir, 70% de los trabajos que hoy conocemos dejan de existir porque hay una máquina que los hace mucho más eficientemente, más barato y no pide cesta de Navidad, ¿vale? Eso influye. Entonces, bueno, tenemos que ir a esos escenarios y la renta básica puede ser una alternativa que ya, insisto, ya no es algo muy bolivariano, sino que lo postulan pues mentes más liberales, ¿no? Pero lo han rechazado en Suiza, en Finlandia. Macron lo puso también. Estamos en 2019. Hay que dejar que avance la cosa. Has oído y leído a Santiago Niño, me figuro, que es el más extremista en los planteamientos de... Bueno, no lo conozco personalmente, sí que he leído su primer libro, que le hizo famoso, el último no, el último tengo que comprarlo, pero bueno, sí, es un postulado muy apocalíptico. Muy apocalíptico. Pero bueno, es mejor siempre plantearse ese escenario y que luego no sea tan dramático, que no pensar que esto es vino y rosas y que luego de repente, ¡zas!, pues la realidad te aparte, ¿no?, de un plumazo cuando eso es duro, ¿no? Porque afecta ya no solo a la economía, afecta a lo personal. El dinero es una energía y tú terminas siendo mejor persona, más feliz, puedes colaborar más cuando tienes riqueza. O sea, no, ya no es una cuestión de tener mejor coche. El Ferrari no te da un abrazo. No. El problema es que muchas veces necesitas tenerlo para darte cuenta. Somos tan gilipollas que necesitamos tenerlo para decir, vale, ¿y soy mejor persona, soy más feliz? No. Mira, tengo una factura del taller más cara y encima levanto envidias. Y somos así, ¿no? Entonces... Bueno, hay que tomar conciencia de la realidad que vivimos. Pero bueno, yo iba
malintencionadamente, casi en este caso podía ser un periodista. No llego a tanto. Esto, y si la inteligencia artificial sustituye tanto, ¿puede ocurrir que los traders desaparezcan? No. ¿Porque es una habilidad? No, ¿y sabes por qué? Porque quieren nuestro dinero. Ah, el trading, tú lo has dicho. La industria lo tienen que hacer lo suficientemente accesible para que Mariano decida poner sus 100 euros al mes e intentar el trading. Porque en el momento en el que Borja se vaya del trading y todo el mundo se vaya del trading porque es imposible, ¿Mariano va a coger sus 100 euros y los va a meter en la bolsa? No. Entonces, las máquinas, la inteligencia artificial ya existe. Los número uno en Stanford, en el MIT, no se van a ONGs a trabajar. Se van a fondos de inversión, bancos de inversión, los matemáticos número uno de la India ya trabajan ahí, ¿no? Entonces, hoy la tecnología compite entre ellas y tú eres ese plancton, ese pececillo que sobrevive en ese pedazo de guerra, ¿no? El problema, de hecho, nuestra estrategia muchas veces digo que es de pez rémora, ¿no? Ese pequeño pez que sigue al gran escualo y que simplemente sobrevive de lo que se le escapa de la boca al gran tiburón, ¿no? Pero ese pedazo de pequeñito, pues, te hace muy feliz y puedes ganar, pues, bastante más que trabajando por cuenta ajena, ¿no? Y sobre todo con tiempo, ¿no? Pero jamás seremos capaces de batir al mercado y el mercado siempre tiene que permitir que sea lo suficientemente accesible y posible para que la gente entre a él, ¿no? Porque si no entra dinero al mercado, el mercado se desploma, se cae y demás. Por lo tanto, no veo ese escenario apocalíptico de las bolsas van a desaparecer o el trading desaparecerá porque en realidad les encanta nuestro dinero y van a seguir queriéndolo. ¿Tienes alguna otra habilidad? ¿Como plan B? No, básicamente soy una fiera para el descanso, soy muy bueno descansando, por lo tanto espero que no y bueno, luego la verdad que es verdad que tengo otras fuentes de ingresos, ayudar por ejemplo a otros me satisface mucho, me llena mucho y también es muy rentable, es muy lucrativo y precisamente por eso también el trading lo hago muy bien, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si tú tienes que vuelcas el 100% de tu responsabilidad financiera en el trading, lo vas a hacer más difícil. Si yo pongo en juego en el trading el 1% de mi patrimonio, me da igual perderlo. Mi mujer no me va a echar de casa. Pero gracias al apalancamiento, a que opero productos muy apalancados, ese 1% puedo vivir. Y tengo el 99% al resguardo, ¿no? Entonces, bueno, es así. ¿Inviertes en otras cosas aparte de esto? Por supuesto, sí, claro. Yo soy también inversor, es decir, yo hago especulación, hago trading. Pero si yo gano 5 y mi vida vale 2, pues con ese 3 pues tengo que invertirlo, ¿no? Porque el dinero parado se pudre, ¿no? Entonces también tengo inversiones a largo plazo y en las que no soy un especialista, delego a otros que sí saben, pero sí, claro que sí. ¿Fondos de inversión? Sí, tengo fondos indexados, tengo otro tipo de actividades, otro tipo de inversiones, inmobiliarias, o sea que, bueno, diversifico un poco. Diversificas. Perfecto, perfecto. Bueno saberlo. Y a por el sushi. Dale al sushi, hacemos intermedio y volvemos ahora para la última parte. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Artenogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamentodefutbol.com, de Coaching on Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co.
¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Pues aquí estamos, la última parte y no por ello menos importante, una frase hecha que utilizo mucho, pero es que es verdad. Yo lo que no te he contado es que tenemos un 90% de retención de audiencia. ¡Wow! 89, 92, depende del programa, pero una media aproximadamente del 90%. Maravilloso, muy bueno. El tema eso significa que ahora, dentro de un rato, ya se van a dormir. No, todavía no. Yo creo que se duermen, sí, yo creo que conseguimos dormirles. Tengo un conocido, como tú bien decías, que no amigo, y menos con lo que dice él, que es que se quedan dormidos y entonces por eso corre el tema. No, no. Nada. No, no, ya vamos a hacer unas cosas nosotros que hemos aprendido hace muy poco, precisamente para que ustedes se queden viéndolo 8 horas. Pero esto es algo que les anticipo, pero que todavía no les voy a decir, pero van a estar 8 horas viendo los programas. Eso es un maratón. Seguido, maratón seguido, maratón seguido. Oye, hablando de maratones, es algo que no se hace en tu profesión. Porque al fin y al cabo es tu profesión, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Sí, profesión, sí. Sí. Habilidad, profesión, oficio. Menos trabajo, no me gusta llamarle trabajo porque es casi falta el respeto a la gente que trabaja. Pero sí, sí, mi profesión, sí, oficio. Un hombre que suspendió finanzas y que ahora es el que aconseja en los temas de finanzas. A mucha gente. Sí. Venías de banca, sí. Pero no estás operando como banca, sino estás operando, pues eso, como tú bien has definido, sacándote las migajas de los grandes y haciéndote muy grande gracias a ello. Que estás convencido que esto no se va a acabar. No. Que vas a seguir viviendo de ello tranquilamente. Claro que sí, porque no tengo intención de jubilarme. La jubilación es una ilusión que nos han creado. Que nos han creado, ¿vale? Exactamente. Nadie deja algo donde le apasiona y se lo pasa bien. Aunque solo sean 45 minutos al día. Claro, es que ¿qué pasa? Y no siempre. Que a los 65 uno cambia y no, me apetece ir a ver obras. No, coño, sigo haciendo lo mismo. Porque me encanta, me apasiona, me encanta ayudar a otros. Ver progresar a gente es alucinante. Eso sí que es una droga. La formación sí, que das. Sí, la formación y ayudar a gente y ver que progrese y cambie de vida gracias a ti. Eso es la mayor droga. El dinero está bien, pero eso es la leche. O sea, te caes de la cama por los dos lados cuando verdaderamente te das cuenta de que has sido capaz de influenciar y de influir, perdón, en la vida de la grande, gente. ¿No? Y que ahora tiene más libertad y más tiempo. Es alucinante. Y de eso yo no me desengancho. Eso, yo soy junkie de eso. ¿Cuánto dinero has ganado en estos 10 años, si se puede preguntar? Pues una cifra que jamás sería capaz de haberla ganado trabajando por cuenta ajena. Jamás. Bien. O sea, entonces, pero insisto, a mí es que me da igual el dinero. ¿Y cuánto dinero has perdido? Es que era la pregunta. Sí, dinero he perdido muchísimo, sobre todo en mi primera etapa. Lamentablemente todas las trampas, todos los errores, no los hablo por teoría, sino es absolutamente empírico. Es empírico. Y hombre, tengo días muy malos. Tengo recuerdo que es el 27 de abril de 2011, por ejemplo, perdí 18.000 euros en el Bernabéu, por ejemplo, viendo a un Madrid-Barça. Sí. Te lo digo en serio. O sea, he hecho gilipolleces a más no poder, ¿no? Entonces, ¿por corazón o...? No, porque estaba en una operación, tenía una operación abierta, iba apalancado. 2011, 3G en un iPhone 3, sin cobertura en el Bernabéu, yo con una posición abierta, hablaba el, por aquel entonces, presidente de la Reserva Federal, Verbenacker, y entonces los mercados reaccionaron a la contra de donde yo tenía puesto mi operación. Y cuando recuperé la conexión, pues había perdido esa cifra y fue tremendo. Y además Messi marcó 2 goles y nos eliminó de las semifinales de la Copa Europa. Es en la época de Mourinho. Se puede ir a la hemeroteca y mirar un gol desde el medio del campo
hijo puta, vamos, qué gran, o sea, un 27 crack. 27 de abril de 2011, lo tendré presente. Lo sí, mirá. Sí, sí, 27 o 4 de abril de 2011, sí, creo que es el 27, pero vamos. Semifinales Copa Europa, Bernabéu, Madrid, Barça, 0-2. Y yo en realidad, cuando llego a casa, mi mujer me mira y me dice, madre mía, este hombre, que oye, que no pasa nada, que el Madrid tenía en aquella época 7 Copas de Europa, 8 sí, sí. O 10, yo qué sé. Ya no, como ya no sabemos ni las que tenemos. Pero en realidad lo que no sabía es que yo me había violado, había ultrajado todo el método, todo el sistema, no me había respetado, pero ni a mí ni al patrimonio de mi familia, que eso es lo más grave, ¿no? Entonces, es lo peor, claro. Entonces, de esos 18.000 euros te recuperas, porque se recuperan, pero la cabeza, la cuenta emocional, tarda muchos meses en recuperarse de eso. Entonces, yo siempre digo que un trader tiene dos cuentas, la monetaria y la emocional. La monetaria es muy fácil. Yo pierdo hoy 300 euros, mando una transferencia y la cuenta del broker está llena. Pero ¿cómo se llena uno esto? ¿Cómo se llena uno de confianza? Es que no hay transferencias de confianza. No hay transferencias. Entonces, lamentablemente he perdido mucho, por eso estoy muy legitimado a hablar de los peligros del trading. Pero bueno, ahora mi trabajo es evitárselos a mucha gente, ¿no? Y por suerte cada vez la gente lo hace mejor. Y hoy tengo que gestionar fundamentalmente euforias. Euforias porque la gente quiere pagar la hipoteca un año, el Porsche se lo quiere comprar a los 3 meses y en realidad están a un paso de darse una hostia como un piano, ¿no? Entonces mi trabajo es bajar, recuperar, mantener las pulsaciones a ritmo, enseñarles lo que he pasado yo para que no caigan en esos errores y tener cortafuegos muy claros, ¿no? Nuestro sistema, quien lo sigue, no se puede arruinar. Es que es imposible que se pueda arruinar o perder esa cifra, ¿no? O perder la cifra en cuestión, claro. Pero, insisto, los sistemas, solo los sistemas no valen, porque si no, nunca habría accidentes de tráfico, la gente no se saltaría un semáforo en rojo, uh-huh. Y la gente no fumaría ni engordaría, porque todo el mundo haría lo correcto, ¿no? Entonces, aparte de tener un buen método, yo tengo que seguir a la gente muchos meses, hasta que se demuestran y me demuestran que saben hacerlo, que van a poder ganar dinero en los mercados. Que por otra parte es el entorno más competitivo del mundo. Insisto, las mentes más brillantes se van ahí. Uh-huh. No van a trabajar a Carrefour. Bueno, si se gana. Bueno, Carrefour o Mercadona a lo mejor sí. Que es nacional. Bueno, evidentemente tenemos que seguir hablando de esto cuando tú quieras. Uh-huh. Yo me voy a leer estos libros y me voy a no enterar de nada. Voy a tener que hacer tu curso, evidentemente. Además, tienes cursos en todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que tengo alumnos de todas las latitudes. Muchísimos de Latinoamérica, aquí en España, pero luego te sorprende Dubái, un montón de sitios, ¿no? Y también es muy gratificante. Y bueno, el método es un método universal, se puede aplicar. Nosotros lo hacemos aquí en Europa en un mercado alemán, pero la gente de Latinoamérica lo hace aplicado al mercado americano. Y insisto, si uno tiene compromiso y tiene compromiso con su realidad, con su futuro y quiere intentarlo, yo creo que merece la pena intentarlo, porque el premio es tan suculento, porque te vuelves un aristócrata. O sea, ahora ya no existen los aristócratas, pues uh-huh. Tú te conviertes en uno, ¿no? Una persona que vive la vida, pues, desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Yo muchas veces veo a mis compañeros de sala, por ejemplo, de máster, con buenos trabajos, bien posicionados, y los veo zombies. No viven, claro. Claro, van de casa al trabajo, del trabajo a casa, sus hijos los ven en la cuna y tal, y dicen, coño, ¿ha merecido la pena tanto esfuerzo? Bueno, pues para muchos sí, los que verdaderamente vivan el mundo empresarial con pasión, pero en mi caso no era. No era el caso, ¿no? No era el caso. Esto es lo que vives con pasión. Totalmente. Majo, muchas gracias. Hombre, un placer. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Me gustaría volver a contar contigo otra vez, cuando tú tengas tiempo. Claro que sí. A ver si jugamos al golf. Yo creo que te tengo que meter en ello. Eres un hombre que... Levantaré alguna chuleta ahí y otra. Bueno, vez. Como todos, ¿no? Yo creo que teniendo tanto tiempo eres el jugador de golf ideal para ello. Te he dicho que es una fiera para el descanso, que eso también... Bueno, pero jugar al golf puede ser apasionante y todo un descanso, ¿no? Total, ya con los carritos eléctricos y tal, ya no... Ya no lo mismo. Señoras y señores, este señor vendrá como siempre cuando él quiera. Y a mí me van a tener que aguantar mañana y yo, la verdad, es que se los agradezco mucho. Gracias, chao, chao. Chao, se arrancamos.
Esto, por cierto, una cosa que no te he dicho que es importante. ¿Qué quieres beber? Agua, agua. Vale, pues a mí agua también, porque yo he dejado el vino, las mujeres, ¿no? Y mira, las tengo las dos, pero el vino lo he dejado y el tabaco también. Joder, macho, estás... No, es que si no engordo. Nos pedimos un tonic, coño. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando.
Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sí, hago un manejo de golf y luego me gusta y tal, pero no he estado federado. ¿No te has animado? No me he animado, no me digo. Me debería animar porque seguramente enganche, ¿no? Todo el mundo se engancha y tal. No, o lo odias, que puede pasar. También. O realmente te pasas luego el tiempo en ello, tú que además tienes tiempo, que es una de las cosas buenas. Sí, totalmente. Bueno, el tema es cuatro partes, ya lo has visto, en falso directo. Omar y Luna van a marcar más o menos el tiempo. Esto no significa que cortemos porque no hay problema. Pero bueno, pasamos a otro bloque. Vamos hablando de lo que tú quieras hablar. Yo creo que... Como fluye la conversación. Mira, casi estábamos ahí haciéndonos... Que muchas veces pasa eso. Luego llegas a la entrevista...